La tecnología es un mundo nuevo y hasta cierto modo un mundo fantasioso, pues hace posible todo lo que podamos imaginar. Sin embargo, después de la pandemia, ha tomado mucha fuerza y ha hecho que dependamos de ella de alguna manera. Mis obras nacen gracias a la controversia que está causando la tecnología hoy en día, sobre si es buena, es mala o si nos beneficia realmente. Desde mi punto de vista, mi obra denotativa, llamada La Tecnología, nos muestra cómo la tecnología es una fuente de comunicación, innovación y fantasía, representada mediante una persona común que hace uso de la fuente de tecnología más cercana y necesaria hoy en día, como lo es el teléfono inteligente. En el fondo, vemos símbolos de la Internet, la señal telefónica y entre otros que representan lo más básico de la tecnología. Utilicé colores como el azul, gris, café y tono piel, que en sus significados positivos representan la inteligencia, la elegancia, la sabiduría, la innovación y la humanidad. Buscando representar la fuente inimaginable de conocimiento que representa la tecnología hoy en día. En los símbolos del fondo utilicé el color naranja, que significa juventud, diversión y atrevimiento. Pues, así como la tecnología es una fuente de conocimiento, también es una fuente de entretenimiento que alegra y distrae de los problemas a quien la usa. En cuanto a mi obra connotativa, llamada Control con Ignorancia, he buscado representar la otra cara de la moneda, pues la tecnología también es usada como un medio para distraer a la humanidad de lo que es importante realmente, consumiendo poco a poco su vida, humanidad y voluntad. Para representar esto, he usado la misma silueta del personaje anterior, solo que en esta ocasión he representado al humano como un esqueleto que está siendo consumido por la sombra oscura que sale del teléfono inteligente y que lo consume con sus cadenas, controlándolo y haciéndolo ignorar lo que sucede a su alrededor. Decidí dejar la ropa tal cual es como en la obra anterior, pues busco generar un impacto que represente cómo la gente, al estar tan inmersa en la tecnología, cree que todo permanece igual a pesar de lo que ignora. Utilicé colores más sombríos y oscuros, como el negro y el rojo, que significan en su lado negativo la oscuridad, el misterio, la muerte, la ilegalidad, lo indeseable, el exceso, la agresividad y el peligro. Para concluir, mis obras buscan dejar como mensaje que la tecnología es una fuente de poder que debemos saber controlar y medir, pues si dejamos que nos controle, podríamos dejar fuera de nuestra vista y de nuestro control todo lo que realmente valoramos, nuestra familia, nuestros amigos, nuestros objetivos de vida y entre muchas otras cosas que nosotros podemos valorar. Es por esto que debemos saber controlar bien qué tanto debemos usar la tecnología y no dejarnos invadir por esta. Espero disfruten de mis obras. Gracias.